Bueno, bienvenidos. Pasó un mes de Eichmann en Jerusalén y llegamos a Bátimo. Casi parece como una metáfora de ese pasaje de la Segunda Guerra Mundial a la posmodernidad, ¿no? Y en un mes pasaron muchas cosas. Una cosa no pasó, que es que seguimos sin saber dónde está Santiago Maldonado, ¿no? Ya más de dos meses, y bueno, parece que es un tema, digamos, que entró en una nebulosa, claramente, una pena. Nosotros una vez más le dedicamos, evidentemente, la clase que, como es una clase de filosofía, es una clase que potencia la pregunta. Por eso la pregunta, ¿por dónde está aquel que de algún modo ha quedado suprimido o desaparecido? Me parece que tiene toda una carga que excede la pregunta lineal, que tiene que ver justamente con marcar los límites de lo posible en un sistema democrático, ¿sí? Ese dónde está dice mucho más que querer saber dónde está. Está como pregunta marcando evidentemente que hay límites que se supone que no se deberían traspasar, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un libro bastante, de todos los libros, les diría, de los ocho. Yo sé que hay gente que empezó este cuatrimestre, pero hay otros que están haciendo el curso entero. No sé cuántos se le han animado a alguno de los libros, porque se supone que estas clases son como inspiradoras o pretenden serlo para la lectura de los libros. Eichmann en Jerusalén es un libro de muy fácil lectura, ¿sí? Se le pueden animar. No es, como decimos siempre, un libro, digamos, jubiloso, ¿no? Un libro de verano. Pero bueno, cada uno hace de su verano lo que quiere, con lo cual, pero es un libro de fácil acceso. El Génesis es un libro, yo sé que muchos lo han leído después de la clase, he recibido mensajes en las redes, y realmente que se le han animado a leerlo desde un lugar distinto al que uno sabía o estaba acostumbrado. Por lo que recibí de mensajes, igual el libro que más generó, así como el deseo de lectura, y por lo menos recibí respuesta, fue Ficciones, de Borges. Volver a andar por esos cuentos. Ahora, con este libro hay algo muy particular. Es más parecido al de Derrida, a Políticas de la Amistad. Es un libro, ¿sí? El fin de la modernidad. Yo tengo esta edición de Gediza, de Gianni Vattimo, un libro de 1985, que claramente es un libro, digamos, que se coloca en el debate propio de la academia de su tiempo. O sea, no les recomiendo. Claro, no les recomiendo una lectura a aquel que no es del palo o le interese de algún modo el debate propio de la filosofía. Sí les recomiendo que el libro sea disparador de una problemática que me parece fundamental volver sobre ella, que es la cuestión posmoderna. Entonces, vamos a hacer las dos cosas nosotros. Vamos a aprovechar la lectura del libro para poder volver a discutir y a instalar la problemática de la posmodernidad. Ahora, ¿qué tiene de particular el libro? ¿Por qué no lo recomiendo? A mí me encanta, es un libro que yo trabajé en mi tesis, me parece fascinante el trabajo que hace. Digo, está metido en el argot filosófico. ¿Sí? Si a alguien se le anima el libro, son artículos, es una compilación de artículos que realiza Vattimo, que le pone un título virulento, ¿no? El fin de la modernidad, el final, fin en el sentido de terminación, es muy fuerte el título, y es más impactante y genera más, como nos ha pasado a veces con algunas frases también, el título que lo que después uno lee en los textos. Los textos tienen, los artículos tienen también títulos un poco rimbombantes, pero ¿qué quiero decir con esto? Que los artículos no dejan de ser discusiones propias de la academia. Entonces, se está peleando Vattimo con Habermas, se está peleando Vattimo o está leyendo Vattimo a Rorty, en otro artículo, que son todos pensadores que estudiamos la gente que estudia filosofía o que se maneja en el mundo de la investigación filosófica. Pero, aunque así sea,
Lo interesante es que hay algunos temas que surgen de la academia que después sobrepasan la lógica de la academia y alcanzan, evidentemente, una llegada más masiva, pero la alcanzan en la medida en que dejan de lado, ¿sí?, muchas veces lo propio de esa discusión, discusión que a veces es muy específica y que me parece que expresa un poco el problema de la academia en general, ¿no?, que se va por ahí en discusiones demasiado específicas y pierde el eje de lo que puede proveer para reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. La reflexión sobre la modernidad, su fin, su final y su posible entrada en una etapa posmoderna nos atraviesa en nuestra subjetividad, es fundamental, lo vamos a ver durante toda la clase. Entonces, a veces da pena ver discusiones académicas que pierden, ¿no?, como esa sensibilidad, si se me permite, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces en mi carrera estudiando filosofía de por ahí trabajar autores que uno dice, wow, son autores que cuando uno se los toma en serio son realmente emancipatorios si uno quiere. Y de repente ver el tratamiento de esos autores con todas las lógicas y el eruditismo propio de la academia que le quita, ¿no?, esa vocación, ese propósito. Llegando a situaciones paradójicas o paradojales, como de repente leer autores que están cuestionando el formalismo disciplinar de la educación institucional, y autores como Foucault, por ejemplo, que hacen del examen un prototipo panóptico de la normalización de la ciudadanía y después rendir un examen sobre el examen como prototipo de normalización, ¿no? A mí me pasó como alumno y como profesor, las dos cosas. Entonces vos decís, epa, hay algo acá que no está funcionando, ¿no? Porque hay algo que se pierde y que tiene una llegada realmente mucho más impactante. Con el tema de la posmodernidad pasa un poco eso. Y quiero agregar algo fundamental, que es que nunca se llevó bien el tema con la academia. Nunca se llevó bien. O sea, el abordaje que hace la academia sobre el concepto de posmodernismo siempre es incompleto, siempre es, les diría, hasta imposible. La academia viene y te dice, no es un tema. No es que el abordaje es un abordaje choto o que busca desarticularla. Directamente no hacen de la palabra, del concepto, de los autores de la posmodernidad algo serio. Vieron que la academia básicamente se maneja con esa dualidad, que es lo serio, ¿no?, y lo poco serio, ¿no? ¿Qué sería lo contrario a lo serio? ¿Antónimo de serio? ¿Qué? Ridículo, ¿no? Banal, me quedo con banal. Superficial, ponele. Trivial. Lo serio y lo poco serio. Poco serio es mejor, ¿no?, que todas las demás. Pero es como que y posmodernismo es una cuestión o de arquitectos, o del arte, o de shoppings, o de yogur descartables, o del periodismo cultural, o de músicos. Porque es cierto que el término proviene del arte y que lo introduce, en este caso, el arte a la discusión filosófica. Pero nunca se lo adoptó como un tema real en la academia. Yo sé de casos de gente que quiso hacer investigaciones sobre la cuestión y le dijeron, no es un tema directamente, como que no es parte de los límites que una disciplina acepta como tema a investigar. Esto en la academia vive de eso, de marcar alambradas, ¿no?, y de demarcar qué es un tema y qué no es un tema. Ahora, es cierto que esa poca seriedad que se le da al tema, lo que ha hecho, lamentablemente, de la cuestión posmoderna es que el término siempre sea usado de una manera reduccionista, arbitraria. Digamos, para empezar, que si yo les digo el término posmoderno, a ninguno de ustedes les suena como un término positivo.
sino se lo visualiza más como un adjetivo que vendría a caracterizar algo negativo, una característica negativa. Tus clases, Darío, son muy posmodernas, como diciendo, no, no da. Son un pastiche, son una mezcla, pierden seriedad, no tienen rigor, le dan más bola a lo estético que a lo profundo, están más pensadas para entretener que para trabajar seriamente los temas. Lo posmoderno visto como la disolución de ese rigor, pero de ese rigor que pone límites, de ese rigor profundamente, y digo esta palabra porque por lo que viene, profundamente ligado a lo que les diría que es el binomio eje o estructural desde el cual se caracteriza lo posmoderno, que es lo superficial versus lo profundo. Entonces se asocia la palabra posmoderno con todo lo que va del lado de lo superficial. Y del otro lado queda lo profundo. ¿Sí? Entonces, lo posmoderno vendría a soltar de algún modo la predilección intelectual y cultural por lo profundo, porque se supone que si hay un ámbito que ha elegido lo profundo es la cultura, suelta lo posmoderno la cultura y se convierte, y acá viene otro tema crucial del posmodernismo, en cultura de masas, a la que se visualiza permanentemente a la cultura de masas como demagógica. Todo el tiempo van a encontrar el término posmoderno asociado a una idea demagógica de la cultura, de una demagogia consumista. Porque lo posmoderno, en su propuesta de disolución de los límites entre lo profundo y lo superficial, se convierte para sus enemigos, para sus adversarios, en una categoría profundamente marketinera, que lo que busca es venderse a sí misma. Fíjense que uno de los lemas posmodernos por naturaleza, ambiguos si los hay, conflictivos si los hay, que es el lema todo vale. Un lema al que llega cierto pensamiento posmoderno en algún momento, coloca la palabra valor en esa dualidad de sentido, ¿no? Porque uno dice todo vale. Uno puede vivir el todo vale desde lugares muy distintos. Les pregunto antes de indagar. Todo vale. Todo vale. ¿Está bueno o está malo? ¿Levantamos la mano? Todo vale. ¿Está bueno? Perdimos. ¿Está malo? Ganamos. El resto no sabe, no contesta, claramente. Sería la posición más digna. Porque todo vale, uno la juzga, depende con respecto a qué. Porque el todo vale siempre es relativo, o sea, está en relación con aquello que descomprime, con aquello que seculariza, con aquello que ayorna, con aquello que emancipa. Porque el todo vale puede ser, como pensamiento anárquico, la posibilidad de desmarcarse de ciertos dogmas constituyentes. Y entonces está buenísimo que todo valga en la medida en que hay sujetos de poder que deciden por nosotros qué vale y qué no vale. Pero al mismo tiempo genera una anomia donde en nombre del todo vale se puede producir un conflicto, se puede producir una guerra, o se puede producir que cualquiera juzgue para sí lo que quiera y se cague virulentamente en el otro. Entonces, la ambigüedad de ese todo vale ya lo coloca en un lugar interesante. Piensen algo, la modernidad, ahora vamos a ver la diferencia, es la que empieza a destrabar la autoridad hacia un todo vale, abre la canilla y empieza a resquebrajar ese dogmatismo de muchas instituciones que monopolizaban criterios de valor.
Pará, no. ¿La Iglesia define que es un conocimiento válido y que no? No. La resquebrajamos el poder de la Iglesia, por ejemplo, y empieza entonces a surgir otra zona más autónoma donde cada uno va definiendo el valor. Ahora, el tema es que en algún punto ese camino que se abre, uno visualiza que puede traspasar los límites pertinentes, los límites, por lo menos que uno se banca. Digo, tomen el ejemplo, un ejemplo cualquiera, bien cotidiano, el matrimonio. Desde un principio histórico donde la familia básicamente vendía a la niña para la consumación de un matrimonio pactado, de ahí al matrimonio como decisión individual de los contrayentes es una atenuación de la norma. Digo, para el que está acostumbrado, el que venía acostumbrado a vender a sus hijos en matrimonio, el pasaje a no, cada sujeto decide por sí mismo si se quiere casar o no, es un todo vale. Ahora, el matrimonio igualitario es un todo vale, vale, vale. Y el día que nos casemos con animales y nos casemos con las cosas, yo estoy esperando ese momento, poder casarme con una columna, por ejemplo. El día que lleguemos a esa hiperatenuación de los vínculos, bueno, vale todo, ¿no? Y el todo vale es vale todo. Y ahí se ve el gradualismo que se va provocando en diferentes momentos. Ahora, ¿el miedo cuál es? Digo, uno hoy que banca ciertos límites, visualiza de dónde provenimos, ve ese todo vale frente al dogma anterior como un progreso, pero visualiza hacia el futuro la posibilidad de irnos a la mierda. ¿Por qué nos iríamos a la mierda? Y porque no te podés casar con una columna. Bueno, del mismo modo, hace cientos de años alguien le decía a otro, nos estamos por ir a la mierda. ¿Por qué? Porque nadie se casa con quien quiere. Es como casarse con una columna, pero en otra etapa. Entonces, ¿cómo se van atenuando, se van aggiornando, se van destrabando ciertas normas, ciertos órdenes? Es la clave que de algún modo este todo vale empieza a expresar. Ahora, hay otra característica del todo vale que no podemos soslayar, que a esto venía. Que el todo vale puede visualizarse como todo vale de valor económico. Y entonces hay mucha lectura académica, que por eso se pelea con el posmodernismo, que entienda el posmodernismo como cultor de un todo vale, donde todo vale si vale. Y donde entonces se pierden los criterios, entre comillas, objetivos que determinan la diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo correcto y lo incorrecto, lo bello y lo feo, en función de la construcción de nichos autóctonos o autogestivos que definen en su interior si algo tiene valor o no. Y en general la construcción de esos nichos remite a una cuestión de mercado. Si hay un mercado que lo quiere consumir, le da entidad. ¿Qué es el arte, por ejemplo? Todo lo consumido como arte. Pero entonces, cuando Tinelli en su programa dice, qué bueno este sketch, hace años, ¿no? Ya no hace más sketch. Yo lo he escuchado decir, fue una obra de arte, ¿no? Entonces decimos, un programa de televisión es una obra de arte. Si hay un conjunto grande, porque el rating lo demuestra, de consumidores de ese producto como una obra de arte, es una obra de arte. Entonces el valor pierde, digamos, la existencia de un patrón que defina lo que es buen arte o mal arte, o lo que es el arte y lo que no, y lo termina definiendo básicamente ese valor propio de la construcción de un nicho de consumo. Por eso al posmodernismo se le tiene miedo, porque se lo visualiza
digamos, casi como, yo les diría que no solo la academia, sino en general, la academia casi como un ejemplo de toda una serie de instituciones y de convicciones que visualizan al posmodernismo como aquel lugar al que uno no quiere llegar. Les diría, usando una metáfora, el posmodernismo es una caricatura de nosotros mismos. Es una caricatura. ¿Saben quién es fuertemente posmoderno? Cualquier personaje de Capusotto. Que lo que hace es pegarnos una trompada, como se debe, con humor, con amor. ¿No? Como el padre, ¿cómo es el padre? El padre progresista, sí, no, pero ¿se llama así? El padre progresista. Que es un excelente ejemplo caricaturesco de lo que uno cree y de sus limitaciones. Uno se ríe frente al personaje y se ríe con una risa medio angustiosa, porque se visualiza a sí mismo exageradamente en esos lugares. En ese sentido, digamos, ¿qué haces con esa caricatura? La colocas en el lugar de algo, bueno, es un programa de humor. Y entonces la superficializás. Tomás el sketch de, palabra clave, sketch, de ahí viene kitsch, ¿sí? Ya la vamos a ver. Tomás el sketch de Capusotto, nada, como un producto de humor, copado. Decís, no, te hace pensar. Y en realidad te está metiendo el dedo en el orto. Pero te lo sacás de encima como se debe, ¿no? No confrontándolo, porque si no le darías entidad, asumirías que habla de vos. Todos los personajes hablan de vos, incluso Mickey Vainilla. Todos hablan de uno, pero lo que hace uno es como, digamos, domesticarlo. La mejor manera de no hacerse cargo de algo es colocarlo en ese lugar, ¿no? Ah, bueno, es un sketch macanudo, simpático. O sea, no me pone en riesgo, porque lo coloco en el lugar del humor. Con el posmodernismo pasa eso para mí. O sea, si hay un criterio, si hay una característica fuerte de la posmodernidad, es el lugar que se le da a la ironía. Es básicamente una construcción irónica de la realidad, porque el haber llevado hasta el extremo la disolución de los grandes valores hace que en el fondo nada sea lo suficientemente serio. Entonces, si no existe la verdad, si no existe la realidad, si no existe el bien, si no existe la belleza, ¿no? Digamos, como piensa Nietzsche, ¿qué me queda? Nietzsche, el primer posmoderno, dice Vátimo en este libro. El primer posmoderno. Nadie ha llevado la posmodernidad tan atrás en la historia como Vátimo. El primer posmoderno, entendiendo que Nietzsche es un pensador extemporáneo. O sea, ve la posmodernidad 70 años antes. Porque Nietzsche ve todo para Vátimo 70 años antes. Es profético, la visualiza. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? Cuando no hay verdad, no hay realidad, no hay bien, no hay belleza, solo me queda la errancia, dice. O sea, el nomadismo. Voy, gran idea nietzscheana, danzando, porque danzás, porque bailás, porque sos creativo, entre las diferentes máscaras de lo real. No voy detrás de la máscara a buscar la realidad, porque la realidad no existe. Y si no hay realidad, tampoco hay máscara. Lo que hago con las máscaras es como los niños que juegan poniéndose y sacándose disfraces. El tema es que nuestra propia corporalidad es un disfraz más. Roles que uno se pone y se saca. Ideologías en las que uno cree y descree. Vínculos a los que uno apuesta y deja de apostar.
Si no hay un punto de llegada, entonces, ¿qué es viajar? Ir de puerto en puerto y hasta dar vuelta muchas veces sobre lo mismo. Pero lo que importa, lo único que queda, lo único que hay es el viaje. Eso es muy posmoderno, en el sentido de que en realidad todas las situaciones, las máscaras, las convicciones en las que caemos tienen ya fecha de vencimiento y ninguna merece el compromiso absoluto. Por eso una de las críticas más famosas, más letales contra el posmodernismo es su descompromiso. Se lo acusa fuertemente de ser una visión descomprometida con la transformación social de la realidad. Habermas, autor que debate el tema posmoderno, dice en un famoso texto: el posmodernismo es el agotamiento de las energías utópicas. Entonces, si la utopía ya no tiene sentido, se transforma de algún modo en una cuestión lúdica. Se transforma en una puesta en escena. O sea, compleja, ¿eh? ¿Qué significa una puesta en escena? Que vamos a cambiar al mundo yendo a un recital de una banda que canta canciones sobre cómo cambiar el mundo. Entradas por Ticketek y después cada uno vuelve a su casa. El gesto utópico permanece y nada cambia una mierda. O sí, para no ser tan antiposmoderno, cambia en la medida en que a uno le cambia algo de su mundo, su mundo. Ahora, el mundo no cambió. Pero no es que te fuiste a la derecha del mostrador y te volviste un hiperindividualista hijo de puta que te cagás en el otro, sino que entendés que podés realmente hacer algo por el otro, porque en ese recital, loco, recontralloré cuando X cantó "Vamos a cambiar al mundo". Y ese llanto es grosso, es auténtico. Y vos le decís, pero el mundo sigue igual. No, bueno. O sea, evidentemente hay ahí está lo irónico y ahí está lo que uno no quiere asumir. Por eso digo que duele el posmodernismo en algún sentido. O sea, evidencia algo de lo que no queremos asumir, porque en realidad lo que está poniendo en evidencia es toda la historia de la cultura como una puesta en escena. Cuando Bátimo en este libro, ahora nos vamos a concentrar un poco más, cuando Bátimo en este libro dice, digamos, todo se vuelve máscara siguiendo el relato nietzscheano, ¿sí? Primera cuestión grande que ustedes tienen que saber, Bátimo es un autor que se coloca en una línea histórica y filosófica, según él, es quien toma la filosofía de Nietzsche, luego de Heidegger, luego de un autor menos conocido que es Gadamer, toma esos tres autores y él se coloca como el cuarto mosquetero, que es el que viene a actualizar toda esa línea llamada en filosofía hermenéutica y le da su toque contemporáneo. Le dio su toque contemporáneo en 1985. Vamos a ver sobre el final de la clase qué nos queda del posmodernismo hoy, 30 años después. Pero, digo, un autor como Bátimo, en todo caso, digamos, lo que entiende es que lo que nos queda es esto con las máscaras, ¿no? Lo que nos queda con las máscaras es de algún modo este gesto irónico de ponérsela y sacársela y encarar de esa manera la construcción de sentido de la realidad. Es más, Bátimo le va a dar un lugar fundamental a los medios de comunicación.
es quien va a introducir, quien va a anticipar en otro texto clave de 1989 que se llama La Sociedad Transparente, va a anticipar el lugar de los medios en nuestros tiempos. Los medios se vuelven esas máscaras. Los medios se vuelven esas máscaras. Y Bátimo en ese texto plantea provocativamente una pregunta que a mí me dejó atontado hasta hoy, ¿no? Digo, si no hay realidad, si no hay objetividad, si no hay una verdad, ¿qué sentido tiene decir que un medio de comunicación miente? Solo puedo decir que un medio de comunicación miente si yo sé la verdad. Pero si no hay verdad, ¿cómo puedo decir de un medio que miente? A lo sumo lo que puedo decir es que un miedo me sale. Bueno, que un medio monopoliza o cree hablar en nombre de la verdad. Pero decir que miente ya son otros 100 pesos. Porque decir que miente es colocarse uno en un lugar supuestamente real desde el cual coteja contra el que está enajenando, enmascarando esa realidad. Digo, lo máximo que puedo, y no es poco, es decir, todo el que me habla en nombre de la verdad me está haciendo pasar gato por liebre, ok. Ahora, si yo digo, vos mentís, esta es la verdad, yo asumo que yo, entonces, tengo un acceso privilegiado a la verdad, que es lo que le estoy cuestionando al medio. Entonces, se abre una... Ese es un texto muy interesante, mucho más legible que este, La Sociedad Transparente, donde Bátimo llega a esa dicotomía. ¿Se tratará de mostrar qué verdad hay detrás de las mentiras de los medios o se tratará de disolver definitivamente la idea de verdad? Y entender que entonces la verdad no es más que una especie de antídoto que utilizamos los seres humanos como parte de nuestra necesidad de tranquilidad y como parte también de la construcción de nuestro poder. Pero cambia el esquema. Entonces, ¿qué le exijo al medio? Que evidencie su subjetividad. Esa es la gran tesis de Bátimo en La Sociedad Transparente. Mientan, pero digan desde dónde. Porque no hay otra lógica. Porque yo cuando hablo con vos, te estoy mintiendo. Te estoy mintiendo en términos absolutos. No es que te estoy mintiendo porque te quiero cagar. Te estoy mintiendo porque nunca te hablo. Nunca te digo el 100% de la verdad, porque el 100% no existe. Porque yo no puedo decirte a vos todo. Porque ni yo sé lo que es el todo. Porque ni yo sé de mí lo que soy en términos absolutos. Entonces, cuando hablo con vos y me decís, hola Darío, ¿qué pensás de mí? Y sí, todo lo que diga está atravesado por un interés, por una necesidad, por una imposibilidad. Eso es entender que la subjetividad, parece un juego, ¿no?, de palabras, pero que la subjetividad siempre es subjetiva. Y entonces que esa especie de apelación a una supuesta objetividad para Bátimo es radical en esto, no tiene sentido. Bátimo jamás les va a decir a ustedes, hay una objetividad, pero el ser humano está condenado a no alcanzarla. No, Bátimo va a decir, la objetividad es el mejor recurso, la mejor arma, el mejor arma que tiene el poder para hacer pasar su propia necesidad, su propio interés, naturalizarlo e instalarlo. Huyamos de la objetividad, huyamos de la verdad, porque son categorías en realidad usufructuadas y utilizadas casi religiosamente, ¿no?, para instalarnos la idea de que hay un común, de que hay una unicidad, de que hay un lugar independiente, o sea, sin dependencia, al que todos deberíamos ir. No. Y esto es lo que más nos duele la diferencia.
porque la diferencia genera que nada encaje en el fondo y hay que bancársela, que todo con lo que uno lidia sea diferente y que esa diferencia esté sobre todo atravesándolo a uno, en su propia diferencia cotidiana. Siempre buscamos, ¿no?, sintetizar, encontrar lo común. Y esto es lo que la posmodernidad rompe. Entonces es demasiado vertiginosa, demasiado anárquica. No puede valer todo tanto. Cuando surge el pensamiento posmoderno como pensamiento, tiene una última particularidad que les quiero contar, que es que en realidad vos lees a los pensadores denominados posmodernos y tenés lo siguiente: casi ninguno se asume como tal. El único que yo leí que tiene la dignidad, la valentía, los huevos para decir soy posmoderno es Bátimo. Bátimo no solo hace una descripción de la posmodernidad, sino que además la entiende como la única chance, dice él, de emancipación de la cultura humana. Es muy loco porque un pensamiento asociado, un concepto asociado al fin de las ideologías, al fin de la historia, al agotamiento de las utopías, al descompromiso político, a la resignación colectiva, Bátimo increíblemente la encuentra la única chance de emancipación. ¿De emancipación de qué? De todos aquellos dogmas que históricamente se posicionaron y hablaron en nombre de: este es el camino hacia la libertad, este es el camino hacia la revolución, este es el camino hacia la verdad. Y en ese sentido, para Bátimo no hay izquierda, no hay derecha, todo el que habla en nombre de la verdad ejerce un poder e impone su interés, sea Adam Smith o sea Marx, sea la democracia o sea la dictadura. Digo, de lo que se trata es de visualizar entonces una actitud basada en una concepción que se apropia de una verdad. Porque, lo último en relación a esto, miren qué loco que es soltar la verdad. Loco en el sentido de que todo lo que en este momento le da estabilidad a mis convicciones empieza a tambalear. Uno hasta tiene que hacerse muchas veces el boludo con uno mismo y creer que lo que cree realmente no es algo que cree, sino algo que tiene como cierta raigambre. No puede ser todo, piensa uno, tan maleable, tan difuso, tan mutante. Pero ¿saben qué? Es. O sea, muta, cambia, se transforma. Parece que el ser humano no hace otra cosa que querer aferrarse a una especie de raíz inmutable, porque todo de algún modo se le empieza a disolver en el aire, ¿no? Según esa famosa metáfora de Marx. Todo se va disolviendo porque todo va cambiando de manera exacerbada. Y el posmodernismo viene como a ponerlo sobre la superficie. Miren qué superficial que es. Nos viene a, nos toca lo que no queremos de algún modo comprender y asumir. Frase clave segunda del posmodernismo: que todo puede ser de otra manera. Todo. No, pero hay cosas que son todo. Puede ser de otra manera. Respuesta rápida que uno le dice a un posmoderno: ¿y entonces qué hago? Si todo puede ser de otra manera, ¿por qué me la voy a jugar por algo? ¿Por qué voy a creer en algo? Si todo puede de algún modo modificarse o cambiar, la luz me está matando. Estoy transpirando como... ¿No hay alguna manera, chicos, de...? Había un... ¿Me ven? Había un director técnico de estudiantes que se llamaba el profe Córdoba, que cada vez que dirigía estudiantes, decía el tipo transpiraba y bajaba entre 3 y 4 kilos por partido.
Yo estoy en 1,5 kilos ya. Me viene bien. Terrible. Bueno, qué buen ejemplo. Bueno, eso fue muy posmoderno lo que acabo yendo a esta comparación. Porque otra característica del posmodernismo, muy cuestionada, es la disolución. Les digo dos más cuestionadas. Les digo algo que me quedó abierto antes. Voy a las dos cuestionadas ahora. Pero qué es esto, les voy a decir. Que no hay ningún pensar posmoderno se asume como tal. Que a veces uno tiene la sensación que el posmodernismo es una categoría que utiliza aquel que en su contra se posiciona afirmativamente. Es como, yo la escucho mucho en el uso que muchos de nosotros hacemos de la palabra derecha o izquierda. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, la derecha piensa que no sé qué? ¿Quién? ¿Qué autor? ¿No? Obviamente dicen, no, la izquierda tiene una posición en relación al islamismo. ¿Quién? ¿Qué izquierda? Dame nombre y apellido, mostrame el texto, mostrame la declaración, discutamos si es de izquierda y está todo bien. Y después cuando empezás a visualizar te cuesta, porque todo es mucho más ambiguo y centrado de lo que uno exacerba y exagera para uno colocarse en el lugar contrario. O sea, a mí me resirve que haya una supuesta derecha que diga lo que yo necesito que la derecha diga para yo entonces decir, soy de izquierda. Pero cuando voy a la derecha y veo y leo a sus autores, y bueno, no son igual que yo, pero tampoco son lo que yo creo que son. Con el posmodernismo pasa lo mismo, van a ver. Siempre van a encontrar a alguien que diga, sí, porque la filosofía posmoderna, no sé, ¿quién? ¿Qué autor? Derrida no se asume posmoderno, es discutible. ¿Hasta qué punto lo es? Depende cómo definas posmodernidad. ¿Quién? ¿Deleuze? ¿Qué cierta forma de trabajar las ideas puede ser? Pero la filosofía encriptada de Deleuze, uno la ve posmoderna. ¿Con qué característica? ¿Todo vale en Deleuze? Se te empiezan a Baudrillard, un autor muy castigado, Lipovetsky, que no son del palo filosófico, vienen más de la sociología. Y al final, Baudrillard y Lipovetsky, te encontrás con un montón de ideas, ¿no?, que al final terminan siendo mucho menos posmodernas de lo que uno cree, con el único hecho de leer sus textos y de entender que muchas veces se opera del mismo modo. Claro, uno dice, bueno, pero la academia no va a repetir lo mismo que hace el periodismo muchas veces, que es leer las solapas de los libros y con eso, ¡tac!, etiquetar a alguien. Bueno, sí. También sucede, ¿no? Entonces, digo, y ahora vuelvo, dos situaciones más por las que se cuestiona el posmodernismo. La disolución entre la alta cultura y la cultura de masas. Eso es insoportable. Ese pastiche en una de sus acepciones es mezcla, contaminación, en este caso de zonas supuestamente tan estancas cuya demarcación se supone que obedece a una cuestión debidamente justificada. O sea, está claro lo que es la cultura popular y lo que es la alta cultura. Entonces, no se puede mezclar, ¿no? Digo, no se puede en una clase de filosofía hablar de fútbol. Porque el fútbol, ¿viste?, es cosa cuerpo, primitiva. No hay pensamiento. Es pragmático. Qué lindo que es el fútbol, ¿no? Cuerpo, todo. Pero se lo coloca como, ¿sí? Y además, a veces, les digo algo más, pasa en los dos lados. A mí me pasa, yo que estoy tan al pedo que hablo de fútbol sin parar, que entonces gente del fútbol me corre y me dice, ahí viene este a intelectualizar el fútbol, ¿no? Entonces, desde en el campo intelectual hablar de fútbol es tipo rebajarte. Y en el campo del fútbol, hablar de fútbol es ir al fútbol con toda una cantidad de categorías que nadie que va a la cancha está utilizando categorías antropológicas, claro, o sea,
tomemos la hermenéutica antropológica de Clifford Geertz y apliquémosla al análisis de la identidad futbolística en términos narrativos. No, boludo, voy a la cancha a ganar. Bueno, a ver un partido. Perdón, me salió la filosofía bilardista. Bueno, esa disolución entre cultura de masas y alta cultura, esa difuminación de los límites que puede hacer que empiece a generarse ese pastiche, esa mezcla indebida, es muy posmoderna. Porque el posmodernismo va a ir permanentemente derruyendo, ¿no? ¿Me ayudan? ¿Derruir? ¿Qué mierda? ¿Para qué busco esta palabra, no? Derruyendo. Derrumbando no, porque es derruir. ¿Eh? Carcomiendo. Va a ir carcomiendo. Gracias, Marcela. Va a ir carcomiendo los límites, las fronteras. O sea, caen las fronteras en el posmodernismo. ¿Y saben qué? Somos hijos de las fronteras. No queremos que las fronteras se atraviesen. Lo que pasa en la casa, pasa en la casa. Lo del trabajo, en el trabajo. ¿Sí? El varón es varón. La mujer es mujer. La vocación es la vocación. La profesión es la profesión. No me derrumbes las fronteras, porque las fronteras nos dan seguridad, nos dan orden. ¿Qué hace el posmodernismo? Es anómico, desordena. Porque esa parodia, entre comillas, esa actitud irónica del posmodernismo, ¿no?, desacraliza esos límites. ¿Vieron? Pasaron algunos meses, pero los avances fuertes contra muchos de los investigadores del CONICET tenían que ver con eso, ¿no? O sea, ¿cómo alguien en la academia va a investigar cumbia? ¿Qué haces? Degradás a la academia. ¿Por qué, boludo, degradás a la academia? Y porque estás investigando cumbia. ¿La cumbia qué? ¿Qué tenés que aceptar? Que no es música. O que es música de segunda. Y te vas encontrando con que todo lo popular entonces tiene que estar como aislado, ¿sí?, de la alta cultura. Bueno, lo que hace el posmodernismo es derrumbar esa frontera. Lo vemos en el cine, lo vemos en la televisión, lo vemos en muchas de sus expresiones artísticas y también culturales. Yo les decía que la arquitectura, básicamente, diría, para el que le interesa entrarle por otro lado, la arquitectura es la disciplina artística, es un arte la arquitectura, que introduce por primera vez, más fuertemente, ahora vamos a ver otros casos, la cuestión posmoderna. Y lo posmoderno en arquitectura tiene que ver con esa disolución de lugares estancos. Por ejemplo, un loft, una gran innovación arquitectónica. Che, ¿dónde cago? En el inodoro. Y pero se ve. ¿Dónde cocino? ¿Está la cama al lado? ¿Dónde están los ambientes? No hay fronteras. No hay fronteras. Insoportable. Vos entrás a un loft y ves el inodoro ahí y decís, ojalá que el dueño de casa no se le ocurra cagar, porque uno piensa que el que vive en un loft tiene como una especie de... ya no hay más loft, igual, pero cuando... pero en los 80 fue una explosión, ¿no? Piensen que el posmodernismo es muy de esa época. Ahora voy a llegar a eso. Un shopping con la reacción que tengamos cualquiera de nosotros frente a un shopping, por lo que fuese, marca una diferencia. Hay una interesante, tomando algunas categorías de un autor que trabaja muy bien el tema posmodernidad, que se llama Jameson, Frederick Jameson. Un libro también, cumbre de la misma época del fin de la modernidad, pero crítico con la posmodernidad, que se llama Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío. Librazo, que está reeditado permanentemente para entender este tema.
Jameson hace una comparación arquitectónica, yo la traduzco a la Argentina, pero piensen la diferencia entre, digamos, por ejemplo, un hotel que está, doy ejemplos de Capital, pero todo el mundo los conoce seguro, el hotel Sheraton en Capital, en el barrio de Retiro. Está la estación Retiro, que es donde va la gente a laburar, donde llegan, creo que son 5 líneas, la Plaza San Martín, el coso ese de los, la Torre de los Ingleses, el coso de los ingleses es muy posmoderno. Y entonces, enfrente se eleva erecto una especie de frontera con los vidrios opacos, que es el Hotel Sheraton. Y el que entra al Sheraton, ¿sí?, lo que hace en ese acto en el que entra al Sheraton es, de algún modo, dejar atrás de modo absoluto su vida cotidiana. Uno logra emanciparse de la vida cotidiana porque entraste al Sheraton y hay otro mundo. Piénsenlo metafóricamente. Fuiste a otro mundo. Es más, entras y hay un restaurante, hay canchas de tenis, hay pileta. Es muy lindo sumergirse y nadar en la pileta del Sheraton cuando exactamente a 10 metros hay más o menos 30, 35 personas durmiendo en la calle sobre la muralla del Sheraton, porque está en uno de los barrios más populosos, aparte, que es ese Retiro más que barrio como lugar de tránsito, ¿no? Lugar de llegada desde el conurbano a la ciudad. Y sin embargo, no lo escuchás, porque el Sheraton lo que genera es como una especie de separación absoluta, como otro mundo, como los dos mundos de Platón, como un mundo totalmente aislado que me permite incluso pensar una utopía. Nadie haría la revolución por el Sheraton, evidentemente, pero sí lo que se introduce es la idea de un otro mundo. Y entonces, esto me interesa, la separación de ámbitos. Compárenlo con un shopping que hay en Buenos Aires, que seguramente habrán ido, que es el Alto Palermo. Y el que no les cuento, van caminando por la Avenida Santa Fe y si no se dan cuenta porque están whatsappeando, siguen caminando por la Avenida Santa Fe, pero están adentro del shopping. Porque el shopping Alto Palermo no es como el Sheraton, un edificio que esté afuera y que marque una diferencia. Está adentro, intrincado, ramificado, como un cáncer. Tomó todo, tomó la cuadra, toma incluso una calle, porque uno entra al shopping, al Alto Palermo, va caminando y pasa por arriba de la calle Arenales, que queda debajo de una especie de puente que en realidad es el mismo edificio que continúa. Y adentro del shopping se reproduce la ciudad con todas las pelotudeces de la ciudad. Hay bancos, hay tachos de basura, faltan semáforos. Lo que seguro hay es gente durmiendo en el piso, no les quepa duda, hasta que viene el guardia y lo saca cagando. Porque a diferencia de la Avenida Santa Fe, adentro del shopping, que es una propiedad privada, hay guardias. Afuera, cuando dormís en la calle, también te sacan cagando. No son guardias de seguridad, es la policía, que ahora está un poco más interesada en sacarte cagando. Pero evidentemente lo que sucede ahí es una sensación de continuidad, de mezcla, ¿no? Esa mezcla, esa diferencia arquitectónica es muy propia del posmodernismo. Hay un autor que no es filósofo, porque como se darán cuenta, la cuestión posmoderna es analizada desde diferentes ópticas, Charles Jenks, que trabaja un poco esta temática así de la posmodernidad, desde la cultura, desde el arte,
que muy provocativamente dice que el posmodernismo nace el 15 de julio de 1972 a las 15 y 32 horas exactamente. No dice, sos un forro, ¿no? Y dice eso porque ese día explotó, hicieron explotar el gobierno norteamericano el complejo habitacional de Pruitt-Igoe, que es un complejo habitacional que fue construido en los años 50, si no me equivoco, y que es un complejo habitacional, no me acuerdo de la cantidad exacta, pero eran como 30, si quieren, monoblocks, edificios, hechos para que la gente más necesitada, más postergada de la sociedad, creo que es en Saint Louis, pudiera vivir ahí y tener una vida mejor. Ese complejo habitacional, con el paso de los 10, 20 años, se transformó en un lugar donde, para que se den una idea, el Bronx era el cielo. Era una iglesia al lado de este lugar. O sea, la gente que fue a vivir ahí para emanciparse y alcanzar calidad de vida gracias a cómo la arquitectura construía un complejo habitacional desde el cual se pensaba que ese marco iba a lograr entonces una transformación en las condiciones materiales que implicara transformación en las condiciones espirituales de vida, o sea, una emancipación propia de una población postergada para todos los que pensamos que si les mejorás las condiciones materiales de vida, la gente va a estar mejor y que si hay delincuencias porque la gente se muere de hambre y que si la gente no se muere de hambre no va a robar más. Pensamiento moderno. Este lugar se transformó en, imagínense, en el peor, la malaria, ¿no? La mayor, el lugar de mayor índice de criminalidad de los Estados Unidos. A tal punto que tuvieron que echar a todos, relocalizarlos en otros lugares. Y a las 15 y 32 dinamitaron el complejo habitacional. Y Jenks dice, cuando vi caer eso, dije, la modernidad terminó. O, para usar la frase, tercera frase, más expresiva del pensamiento posmoderno. Dije, dos puntos, no se puede cambiar al mundo. Ahí está. Pero ese era el lugar que se había pensado para eso. Era, digamos, casi el producto humano que lograba en ese acto mostrar cómo el ser humano, si piensa en términos emancipatorios, la planificación de una política pública, aparte con el rol del Estado, la política que se pone en juego ahí para cambiar la realidad, termina transformándose exactamente en lo contrario. Cuando Jean-François Lyotard, se escribe con Y, L-Y, Lyotard, le solicitan un estudio sobre la credibilidad o la credulidad del ser humano en los tiempos en los que vive. Él estaba a finales de los años 70, miren qué tiempo. Y Lyotard hace una especie, Lyotard filósofo, pero también, digamos, en este caso, hace como una especie de trabajo de campo que le permite pensar la situación en la que vive el ser humano y sus convicciones, sus creencias. Como si yo les preguntara, digamos, a ustedes hoy en día, ¿en qué creen? ¿Qué piensan del mundo? ¿Cómo se relacionan con sus convicciones? ¿Se puede cambiar el mundo? ¿No se puede? Esa pregunta se hace Lyotard. Y Lyotard escribe un texto llamado La condición posmoderna. Y en ese texto, Lyotard de algún modo, y de manera si quieren muy impactante,
llega a una de las conclusiones que se vuelven así como emblemáticas del posmodernismo. Dice, los seres humanos manifiestan una fuerte incredulidad con respecto a los metarrelatos. ¿Eso qué significa? Significa que en general esas grandes epopeyas emancipatorias en las que creía el ser humano se muestran en absoluto contraste con la confianza en que sea posible. O sea, el ser humano deja de creer que se puede cambiar el mundo. El mundo que sea, hacia donde sea, hay una incredulidad en las grandes metanarrativas, dice Lyotard. O sea, ¿qué es una metanarrativa? Son esos sistemas, esas ideologías, si quieren, que nos proponen un mundo mejor. El liberalismo es una ideología, es una metanarrativa. El marxismo también es una metanarrativa. Pero el cientificismo también es una metanarrativa. O sea, ¿por qué metanarrativa? Porque son narraciones, relatos, que además de ser relatos, nos proponen algo más, no solo ser relato, sino meta, que significa más allá del relato, metarrelato, gran relato en francés. Además de ser un conjunto de palabras, un texto, un relato, tienen una convicción de que algo es posible de ser transformado o de que es posible una verdad o de que es posible un futuro realizado. Y lo que dice Lyotard es, no, todo el mundo frente a las ideologías, frente a los metarrelatos, tiene una actitud, en principio, digamos, contrapuesta. No me convencen. Y no me convencen por qué. Y entra en un debate muy propio de la academia. Lyotard se pelea con este autor Habermas, que va a ser en los años 80 el principal pensador antiposmoderno, y lo que hace Lyotard es tomar estas tres ideologías que les acabo de nombrar como ejemplos, toma otras también, y muestra por qué se produce la incredulidad. Entonces dice, tomemos por ejemplo el liberalismo, el marxismo y el cientificismo, dice, las tres se autoconfutan, se autorrefutan. Tomemos, por ejemplo, el liberalismo. ¿Y qué vemos? ¿Qué propone el liberalismo como ideología moderna, como forma de pensar la posibilidad de un orden social mejor? Digo, el liberalismo, si uno le quitase, ¿no?, como el aspecto conspirativo, que uno lo visualiza como ideología de la clase dominante, y lo ve como una ideología que de algún modo supone una convicción. ¿Qué convicción? Que con la autonomía de las leyes del mercado es posible, ¿se acuerdan? Vía la teoría del derrame, el bienestar general para toda la población. Ahora, ¿qué dice Lyotard? Dice, yo tomo la teoría liberal y está buenísima. Ahora, ¿la pongo en la práctica? ¿Y qué dio el liberalismo? Todo lo contrario. Capitalismo salvaje, bienestar para pocos. Leamos a los clásicos del liberalismo y comparémoslos con sus efectos prácticos. Ninguno ha logrado consumar en la práctica su teoría. Porque la teoría liberal de Adam Smith es fabulosa. En la práctica se produce todo lo contrario, porque los liberales clásicos en sus libros no dicen me cago en la mitad del mundo. Creen que esa mitad del mundo va a estar mejor si las leyes del mercado logran autorregularse sin ningún tipo de intervencionismo externo. Ahora, ¿qué sucede? Pregunta Lyotard. En la realidad, la teoría se autoconfuta. Porque en la práctica no solo no se realiza, sino que alcanza los resultados exactamente contrarios. Bueno, pero en el marxismo no pasa eso. Ah, ¿no?, dice Lyotard. ¿Cuál es el objetivo del marxismo? La sociedad sin clases. ¿Cómo se dio en la práctica? El sistema de planificación soviética.
¿Qué generó? Sociedad de clases. Confutación absoluta. O sea, partimos de una sociedad sin clases y llegamos, como puesta en práctica de la teoría marxista, a una nueva sociedad comunista, pero en la cual, en ese comunismo, también visualizamos una situación de explotación. No acaba la explotación, se desplaza. Entonces, no solo no logra el marxismo en la práctica plasmarse como suponía, sino que termina, digamos, ¿por qué es confutarse? Que termina llegando a las consecuencias exactamente opuestas de las que proponía resolver. Ahora, en un saque te llevaste puesto al liberalismo y al marxismo, ¿eh? Miren si no va a ser el posmodernismo objeto de rechazo. Cuando uno dice, es que para los posmodernos ya no hay izquierda y no hay derecha. Pará, una cosa es escuchar a un periodista en la tele decir eso, y otra cosa es leerlo a Lyotard, que hace todo este análisis que uno puede coincidir o no, pero entiende que esas metanarrativas, que es la derecha y la izquierda, como metanarrativas teóricas en la práctica, lejos están de haber alcanzado sus objetivos. Es más, se traicionan. Les doy el tercer ejemplo, cientificismo. Con el avance de la ciencia y la tecnología, el ser humano va a vivir mejor. Bueno, veamos, dice Lyotard. Auschwitz. Hiroshima. Guerras químicas. ¿Qué genera la ciencia y la tecnología? La autodestrucción del género humano. Pero no era que íbamos a vivir mejor. En la práctica termina generando todo lo contrario. Bueno, tenemos dos opciones, gente. La típica pregunta, ¿de quién es la culpa? ¿De la teoría o de la práctica? Entonces, el moderno que trata de rescatar el corpus teórico te va a decir, el típico argumento moderno te va a decir... No, bueno, un liberal, por él, te voy a decir. No, bueno, lo que pasa es, siempre empiezan con lo que pasa. Que es la excusa empieza con esa terminología. No, lo que pasa es que hasta ahora, en realidad, en ninguna sociedad capitalista, las leyes del mercado han podido ejercerse de manera autónoma. Siempre hay algún tipo de intervencionismo. Entonces, vos no pudiste nunca probar la teoría del mercado libre y autorregulado en la práctica, porque siempre tuvo algún tipo de influencia externa. Va a llegar alguien, un líder, que lo va a poner en práctica y te vas a dar cuenta que el liberalismo está bueno. Ahora vas al marxismo. Che, mira, todas las revoluciones socialistas terminaron como el orto. ¿Qué onda? No, es que hasta ahora nadie la llevó a la práctica, como dice Marx, letra por letra, ¿no? Haciendo del Capital de Marx una especie de Biblia sagrada. ¿Cómo nadie? Nadie, porque siempre de alguna u otra manera primaron intereses individualistas, o te salen con la típica, que es la mejor, que está buenísima, que es que Marx dijo que hasta que todo el mundo no sea socialista, entonces tenemos que pasar por una dictadura del proletariado eterna. Y entonces, bueno, parece como que hay algunos que están explotando a otros, pero están haciendo tipo stand-by hasta que llegue el comunismo a todo el mundo. Está buenísimo, pero lo que visualiza es esto, lo contrario. ¿La culpa de quién es de nuevo? O sea, la teoría sale incólume, sale pura, sale, no tiene la culpa. La teoría, ¿no? Producto humano, logra inmunizarse. Y la culpa la tienen los que la llevaron mal a la práctica. Bueno, con la ciencia y la tecnología lo mismo. El problema es cómo se la puso en la práctica. O sea, Auschwitz, Hiroshima, ¿y qué culpa tengo yo que Hitler haya usado la tecnología para matar gente? Úsala bien. Si se usara la ciencia y la tecnología con motivaciones, ¿sí? Estoy diciendo todo lo contrario de la clase pasada, ¿no?
pero con motivaciones dignas, humanas, se haría lo contrario. Entonces, es salvar a la teoría. ¿Qué dice el posmoderno? Lo contrario. Dice, nunca la teoría va a poder realizarse en la práctica, porque el problema es la metanarrativa, es pensar que hay teorías que pueden generar un mundo mejor. Si el ser humano es mitad bueno y mitad mierda, todo lo que toca, todo lo que produce y todo lo que provoca es mitad bueno y mitad mierda. Entonces, no hay ningún lugar para que uno pueda suponer que una teoría elaborada por un ser humano pueda modificar nuestra realidad y generar un mundo mejor, en el sentido de un mundo más justo, un mundo con mejores valores. Podés a lo sumo, no sé, que decrezca un poco la pobreza, que la gente sea un poco más solidaria con el otro. Pero ese ideal, ¿no? Crisis de los ideales, muy posmoderno, ese ideal de si todos, ¿no? Como la hormiguita, ¿se acuerdan de con la hormiga de al lado? Bueno, no importa. No me acuerdo de la canción. Del diluvio que viene, una obra de teatro donde las hormigas van, bueno, no importa, un papelón. Juntos unidos, sí. Más papelón, ¿no? Cantan. Puedo más. Todos juntos, pues. Unidos, sí. Bueno, esa idea de que en realidad la teoría puede llegar a consumar un cambio, no. El posmoderno dice, en la teoría ya está impresa su impotencia. Porque toda teoría es una idealización irrealizable. Entonces te dan los botines. Lo que tenés que entender es que toda metanarrativa en el fondo no son más que relatos, argucias intelectuales para poner en algún lado imposible un ideal de realización y no asumirnos mierdas. En ese sentido, el posmodernismo, ¿qué es? Hiperrealista, pero al extremo. Crudo. Por eso hasta se dice que es hay una categoría que habla del posmodernismo que es pulp, P-U-L-P, pulp, como en Pulp Fiction. Que una de las formas de traducir el pulp es crudeza. Es demasiado, eso se ve, ¿no?, en las manifestaciones estéticas posmodernas. Muestran lo crudo en el sentido de lo, digo, de asumir de nuevo la falta de frontera, de asumir que hay una zona, digamos, de la que ya no nos cuidamos por sacralizar. Cine posmoderno. Acá vemos todas estas características puestas en juego, ¿no? No, o poesía. Tomen un autor posmoderno como Charles Bukowski. Un gran escritor con una vida tremenda y con textos que para muchos, digamos, autores o muchos analistas del canon literario son una basura. Pero su poesía es una oda a la basura. Con lo cual la acusación de basurero no hace más que potenciarlo en su lugar. Porque ¿qué hace Bukowski cuando escribe? Es hiperrealista. No se coloca en el lugar que uno le exige al arte que tiene que colocarse para mostrar justamente la idealización frente a este mundo de mierda. Entonces, ¿cómo escribe Bukowski? Te escribe así. Mierda, la concha de tu madre. Estás acá al lado de mí y tenés olor a mierda. Te amo, creo. Para mí amar es una mierda. Y uno dice, che, es poesía.
haz el esfuerzo de colocarte en el lugar de la poesía. ¿Y cuál es el lugar de la poesía? De nuevo, es pensar entonces en una especie de demarcación o decisión entre el Sheraton, ¿no? La poesía es el Sheraton. Vos entrás a una zona donde decís, estás tranquilo, ¿por qué? Porque estoy leyendo poesía y lo que leo entonces son todas modulaciones del lenguaje que me hacen olvidar que después salgo a la calle y me dicen, pelotudo. Entonces, el arte posmoderno rompe, fíjense lo que les decía antes, rompe la última frontera. Se vuelve insoportable porque rompe la última frontera. Y en el cine posmoderno, digo, aparece mucho, hay muchos ejemplos. Hay una película, ya me acordé, que se llama Irreversible. ¿La vieron? La vieron. De Gaspar Noé, que es una película cuyos 11 primeros minutos es una violación en un túnel. Pero es una violación que uno empieza a ver la película, al toque se da la violación, y es como que al minuto y medio querés que termine, porque es lo máximo que uno entiende que en un cine se puede mostrar de una violación. Pero el cine va más allá de su propia limitación y muestra hiperrealismo. O sea, uno dice, bueno, pero no es cine, porque no me está construyendo un mundo otro, me está mostrando. O sea, si algo le faltaba al arte es negarse a sí mismo, porque es una negación de sí mismo, de ese, digamos, mundo paralelo, por decir así, de ese cielo creado en esa narrativa que el cine propone, ¿no? Partiendo de lo que hay, pero postulando un lugar distinto, ¿no? Son 11 minutos, no sé, no se aguantan, ¿eh? O sea, uno saca la mirada. Yo la cuarta, quinta vez me la pude como ver, tranquilo, analizándola, porque la sensación que uno tiene es demasiado. O sea, ¿cuándo es demasiado algo, no? Es la pregunta. ¿Cuándo algo se vuelve demasiado? Uno está todo el tiempo peleándose contra esas distancias. Y en el posmodernismo ya no hay más distancia. Todo vale. Todo es lo mismo. Y en algún punto se vuelve insoportable. Hablamos de, cuando tratamos de entender, esperen que, ahí está, cuando tratamos de entender el surgimiento de la posmodernidad, tratamos de entender de qué hablamos cuando hablamos de posmodernidad. Tenemos tres grandes respuestas posibles. O sea, ¿qué es la posmodernidad? ¿Una época? Uno, ¿una época? Dos, ¿un estado de ánimo? Tres, ¿un estilo artístico? Porque nace en la cultura. Entonces, ¿qué es la posmodernidad? Parece por su terminación que es más bien una época. Uno suele pensar, ¿no?, que viene así como una sucesión de épocas, y la posmodernidad viene entonces a presentarse como nuestra edad contemporánea. Es difícil visualizar a la posmodernidad como época, por sobre todas las cosas, por la composición de la palabra. ¿Vieron que la palabra, llego hasta acá, sí, que la palabra posmodernidad es una palabra compuesta que tiene un prefijo, que es el prefijo post? En general se la escribe sin T en castellano para que no se junten las consonantes S, T y M. Y entonces se deja el post, cuando después viene una consonante, cae la T en general. Y si no, queda la T, si hay una vocal, por una cuestión así de comodidad lingüística. Ahora, la palabra posmodernidad, que en realidad ya es una palabra, digamos, entera, fíjense,
digamos, que si fuese, estoy en la pregunta de si es o no es una época, ¿no? Yo dije que la voy a analizar en tres sentidos, como época, como estado de ánimo, como estilo. Como época, tenemos un problema, que es que una época parecería tener que definirse a sí misma de modo sustantivo. Uno dice la antigüedad, la modernidad, la Edad Media, y piensa en periodos delimitados, con un comienzo y con un final. Acá, al revés, no tenemos una definición por la afirmativa, tenemos la presencia de un prefijo. El prefijo me genera un problema. O sea, ¿por qué le digo posmodernidad si es una etapa nueva, la que viene después de la modernidad, y no le digo cuchuflito? No le pongo un nombre nuevo. El no ponerle un nombre nuevo es lo que me genera, en todo caso, toda una ambigüedad a la hora de pensarla como época. Ya de por sí no aparece de manera sustantiva, sino con el prefijo. ¿Qué significa post? ¿Qué es post? Después. Es un después raro. Es un después raro. Si yo digo, me recuperé, o estoy en el... Les voy a dar un ejemplo en ese sentido. Estoy en el postoperatorio. Me operaron y estoy en el postoperatorio. ¿Dónde estoy? ¿Terminó la operación? Sí y no. Terminó. Pero digo, a mí me operaron a los 13 años. ¿Sigo en el postoperatorio? Si es después. ¿Por qué no sigo en el postoperatorio? Porque el post está remitiendo a la operación hasta un momento. ¿Por qué remite a la operación? Porque parece que esa operación deja secuelas. Y esas secuelas son secuelas que en algún momento uno termina de soltar o el cuerpo termina de incorporar, pero mientras esas secuelas estén vigentes, entonces uno dice, me operé, terminó la operación, pero todavía soy hijo de esa operación, todavía soy parte, todavía me condiciona. Es como que me siguen operando, pero no, boludo, no te operaron más. Sí, pero lo siento, digamos. El post tiene esa, digamos, como al estar ligado al sustantivo que modifica, de algún modo se presenta al revés como, digamos, el momento posterior en el cual esa situación terminó, pero todavía sus sombras nos contienen. Sus sombras todavía generan un marco. Es como una guerra que terminó, ahí tienen, posguerra. ¿Estamos en la posguerra? ¿Qué guerra? Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos en la posguerra? No. Ahora, en el 46, ¿estábamos en la posguerra? Sí. ¿Qué es una cuestión de año? No. Porque es una cuestión de cómo una situación acabada todavía nos trastorna. ¿Estamos en la posdictadura? Acá la mitad dijo así, la mitad dijo así. Se supone que terminó la dictadura y hace rato. Ahora, si uno siente que todavía nos condiciona, nos estructura, evidentemente, cuanto más cerca estamos de la situación, cuanto más cerca estamos, esa cercanía da una sensación, ¿no?, de proximidad. Más lejos cuesta más. Vamos a dar otro ejemplo con el post. El post, para mí, o sea, la posmodernidad, ¿qué sería? Que hay una época llamada la modernidad que en los libros de historia aparece en principio fuertemente delimitada,
Cualquier libro de historia te dice la modernidad nace en 1453 y continúa. Acá ya hay un debate si hasta 1789, si hasta la actualidad, porque aparece un periodo muy conflictivo que es edad contemporánea, que según los manuales de historia la edad contemporánea empieza en 1789. Imagínate, no solo no había WhatsApp, sino que no había luz, no había electricidad y todavía, bueno, nada. Pero al mismo tiempo, muchas de las cuestiones de 1789 están hoy más vigentes que nunca. Entonces tiene hasta su lógica la idea. Pero digo, la modernidad es un periodo histórico. Debatible también cuando nace, pero coincidimos que en el siglo XV coinciden las ciencias sociales. Ahora, ese periodo histórico parece haber terminado. Parece haber terminado, pero no tanto. Es como que la lógica de la modernidad todavía nos toma, todavía nos abruma, todavía nos da sentido. Es como que no podemos quitarnos el dispositivo moderno en nuestra manera de pensar las cosas, aunque lo asumimos agotado. Eso diría un posmoderno. O sea, está bien, no se puede cambiar al mundo, pero yo no puedo pensar mi relación con el mundo si no es en función de querer cambiarlo. Lo quiero cambiar, aunque sé que es imposible. Esa intención, aspiración impotente, infructuosa, que sin embargo no puedo dejar de hacer, es posmoderna. Porque todavía estoy, ¿qué? ¿Cuál es? La frase de Galeano, dice acá el compañero, ¿para qué sirve la utopía si siempre que me acerco a ella, ¿no?, ella en realidad la visualizo, es como el horizonte, ¿no? La visualizo yéndose, sirve para caminar, ¿no? Ahora, en este caso es mucho más... Es más pesimista, porque la frase de Galeano tiene como cierta vocación moderna, porque Galeano cree que ese caminar cambia el mundo. Acá es peor, acá es asumir, ¿no?, que en realidad todo ese diccionario moderno me lo quiero sacar de encima, pero no puedo. No es que lo visualizo como algo que me permite caminar y me permite seguir creando sentido. O sea, yo me quiero sacar de encima la idea de verdad, molesta. Pero después cuando me relaciono con las cosas y voy y pago y me dan el vuelto mal, digo, che, me cagaste. Me debías 20 pesos, me diste 5. Y el otro te dice, ah, pero vos no crees en la verdad. Así que... No, o sea, está bien, no creo en la verdad, pero me cagaste. Dame 20 pesos. ¿Por qué? Porque es como que todavía la categoría de verdad, aunque la sabemos que muerta o que ya no es absoluta, sin embargo sigue vigente como un fantasma, como un espectro sigue vigente. Tiene mucho de fantasmagórica la posmodernidad. Por eso, digo, por eso es post, porque... Recién se acaba de agotar, dicen los posmodernos, la modernidad. Recién estamos aprendiendo a que esos grandes ideales modernos son literatura. Y hay que asumirlos como literarios. Ahora, asumirlos como literarios es como dejar de lado todo lo que uno creyó o del modo en que uno estructuró su subjetividad. Ahora, habrá un momento en que saldremos de la posmodernidad y vendrá una etapa nueva, porque por ahí sí, hoy todavía estamos acá. Así como pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna, pasaremos de la Edad Moderna a otra edad completamente diferente, donde el mundo esté estructurado desde otra lógica. En la Edad Media existía Dios. En la modernidad no. Pero el posmoderno dice, claro, no existía Dios, pero Dios se trastocó
Y en realidad, en la modernidad, Dios murió, pero irrumpieron nuevos dioses. Con lo cual no es tan lineal que murió Dios y nos lo sacamos de encima. Vemos que hay una continuidad. Entonces el posmoderno empieza como medio a dudar. Y le doy una vuelta más. El post parece un término temporal que en realidad no fija nada sustantivo. Pero se preguntan los posmodernos, ¿y la modernidad? ¿Qué significa moderno? ¿Dónde está lo sustantivo de la modernidad? ¿Saben qué significa moderno? Actual. El modo, etimológicamente, moderno es la mezcla de dos palabras, modo y hoy. Modus y odiernus en latín, o sea, el modo en que algo se da hoy. O sea que en realidad la palabra moderno también es una palabra temporal. Y la palabra antigüedad también es una palabra temporal, porque algo es antiguo con respecto a qué. Y la palabra media, edad media, otra palabra temporal. En realidad todas las etapas históricas que se presentan como sustantivamente fijas no lo son. Son periodos que de algún modo se los impone como fijos, pero que muestran siempre una relación temporal móvil. ¿No seremos siempre post en algún punto? ¿No será el post como muy detentatorio de una identidad espectral, fantasmal como la nuestra? ¿No estaremos siempre de algún modo en una relación así de asumir que hay algo que se disolvió, que por ahí nunca existió, pero que necesitamos crear para encontrar algún sentido? Yo a veces uso un ejemplo medio, digamos, extraño, pero que es el de las parejas, ¿no? Para mí la posmodernidad, el post, es cuando vos te acabas de separar de alguien. ¿No? Imagínate que el ser moderno es creer en algo, o sea, en alguien, o sea, en el amor. O sea. Y entonces estás recontra enamorado, re pelotudo, no sé qué, y de repente se acabó. Cuando se acabó, reciéncito se acabó, la sensación que uno tiene es como, ¿de qué? ¿Y ahora qué? ¿No? La pregunta es, ¿y ahora qué? El post, ¿no? Pero pasaron el peor momento cuando te separás, el primer día, el segundo, el tercero, estás en pedo, no te das cuenta. A la semana, al mes, es peor, el mes tres, ¿no? Porque todavía ahí uno empieza a caer, ¿no? Los famosos duelos. Ahora, vos te separás y en el momento en que te separás, en ese momento no estás pensando, bueno, no importa, ya voy a encontrar otra pareja para ser feliz. En ese post, recién separaditos, ¿qué pensás? ¿Qué mierda es el amor, pensás? Nunca más voy a vivir con alguien. No me voy a enamorar, pero ni de la columna, de nadie. El post te genera una sensación apocalíptica, ¿no? Como, aparte pensás, nunca más me voy a enamorar de alguien. O sea, ni siquiera como chiste, como diciendo, bueno, el que tuvo algún tipo de desamor fuerte, la sensación en esos inicios. Lo más interesante es que 10 años después, 10 fui, bueno, dicen, hay una ecuación que dice que es 3 por 1, ¿sabían? Ah, les cuento qué es. Está científicamente comprobado el 3 por 1. El 3 por 1 es por cada 3 meses de relación, 1 mes de duelo. 3 años de relación, 1 año de duelo. 10 años, no sé. Bueno, no sé la regla de 3 simple. 9, 3. Ahí está. 10, 3 con 33. Vamos. Pero, ¿hasta qué
soltás definitivamente y entrás en otra. Ahora, entrás en otra, en realidad, lo que hiciste fue salir de una relación que creías que era la última y dijiste, nunca más me voy a enamorar de nadie. A los años, o depende del tiempo, te enamoraste de otra persona. Y en ese momento, ¿qué haces? Reproducís. No, pero es diferente. Sí, hasta que termine. ¿No? Y entonces, digo, esa reproducción sistemática, es muy interesante si uno lleva ese esquema a las edades, ¿no? Uno dice, bueno, pero antes creíamos en Dios. Está bien, ahora crees en el dinero. O crees en el amor o en la felicidad. O crees en la patria. O crees en la revolución. O crees en en lo que sea, en algo, en uno, crees en vos, pero crees. La Edad Media, perdón estos términos técnicos, pero la Edad Media se la suele caracterizar como una edad teocéntrica, porque es una edad donde en el centro, ¿quién estaba? Pero en el centro no significa en el centro, en el medio, en el centro físico, significa el centro como dador de sentido, como que todo regía a partir de lo que Dios definía o del modo en que interpretábamos que Dios generaba la razón de ser de todo. Y se dice que el pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna es el pasaje del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? ¿Quién pasa a estar en el centro? El ser humano. ¿Sí? No el hombre, el ser humano. Hombre sería androcentrismo de varón. En realidad el antropocentrismo es androcentrismo solapado. Porque eso hace la sociedad patriarcal, tema que vamos a ver la clase que viene con el manifiesto contrasexual. Ahora, el pasaje del teocentrismo al antropocentrismo es de Dios ser fundamento último de la realidad, pasamos a que el fundamento último de la realidad pasa a ser el ser humano. Ahora hay una diferencia. Dios tiene espalda para fundamentar la realidad. El ser humano. O sea, no es que estoy defendiendo la visión religiosa del mundo. Lo que digo es, si hay que creer en alguien, poneme un Dios, no un ser humano, porque aparte, ¿cuál ser humano? El antropocentrismo genera eso, ¿no? Es como que resquebraja, no solo resquebraja quién es el centro, no es solo un cambio de figuritas. Pone en duda el dispositivo, porque cuando el centro era Dios, la lógica funcionaba. Ahora, cuando el ser humano dice, no, yo me encargo, yo me la banco, yo puedo, y se pone el traje de Dios, le queda grande. Le queda muy grande. No solo le queda grande, sino que entonces Dios hay uno. Ahora, ser humano hay muchos. ¿Y por qué vos y no vos? ¿Por qué Europa y no África? ¿Por qué el blanco y no el negro? ¿Por qué el cristiano y no el musulmán? ¿Por qué el macho y no la mujer? O sea, ¿por qué una parte de la especie humana se cree modelo de lo humano? Esta es como la pregunta, ¿no? Que lo que genera es que el antropocentrismo, que pasa a ser ¿qué? Que el fundamento último de la realidad ahora es el ser humano. Entonces el ser humano es el que con su investigación va creando sentido, su investigación científica, racional, empírica, es este cambio de quien asume el rol central de sujeto, o sea, de fundamentador de la realidad. Tenemos Edad Media, tenemos modernidad. Les pregunto, en la posmodernidad, ¿quién es el centro?
Entonces, ¿qué hace el pensamiento posmoderno? Bátimo, sobre todo Bátimo. Bátimo, ¿cómo contesta? ¿No? ¿Qué dirían ustedes? No hay centro. O sea, el problema, muy bien, ¿eh?, no está en el prefijo, sino que el problema está en el, ¿qué? ¿Cómo se dice? Sufijo. No, no es un sufijo. En la raíz. No es una, no importa. El problema está del otro lado. En el centrismo. O sea, ¿qué propone el posmodernismo? Descentrar la realidad. ¿Qué significa descentrar la realidad? Que, pero, perdón, ¿eh?, ¿cómo se fue dando el proceso de descentramiento de sentido? Acá, o sea, esta es la tesis fundamental del texto de Bátimo. ¿Quién es el gran responsable de la llegada al posmodernismo? La modernidad. Porque la modernidad lo que hace es ir dinamitando, es ir disolviendo ese orden anterior que funcionaba muy bien. Evidentemente no funcionaba tan bien si no nos hubiese resquebrajado. Pero empezó a resquebrajarse y lo que hizo el antropocentrismo fue derruirlo. Ahí va bien, derruirlo. Pero abre, o sea, las mismas potencias transgresoras de la modernidad llevan finalmente a la posmodernidad. Abriste tanto la canilla que se te inundó todo. Se te inundó todo. La pregunta es si podés volver a conformar algún orden, algún marco, o si el post va a ser eterno, porque el gran tema termina siendo ese. ¿Llegaremos finalmente a algún estrato posterior, alguna situación diferente? ¿Mutará el orden para alcanzar otro orden o estamos en un momento de disolución de todo orden? Y los órdenes se autorregulan por sí mismos, ¿no? Esto parecería ser lo que propone el posmodernismo y en ese sentido la posmodernidad es visualizada para Bátimo como una situación positiva. Es como que Bátimo dice, finalmente, ¿sí?, asumimos que todo lo que el ser humano genera son apariencias y que lo que nos queda es una confrontación de apariencias. Ustedes en este caso, ponele, en este momento ustedes no son ustedes, son un rol, una apariencia, una pose, una impostura que se está poniendo en juego entre ustedes y conmigo. Acá hay dos imposturas en vinculándose. Sé tú mismo. ¿Qué es ser uno mismo? Es ser lo que uno es para el otro. El mito, la ilusión absoluta de la objetividad de algo auténtico es lo que el posmodernismo pone en cuestión. Pero lo pone en cuestión con todas las teorías. O sea, no es, esto está, es importante entender, no es que Bátimo en la línea de Nietzsche y de Heidegger dice que hubo una verdad que terminó, hubo un Dios y Dios murió. Que la muerte de Dios, que es el gran ejemplo que toma Bátimo, en Nietzsche, ¿qué es? Es la conciencia de que Dios siempre fue una metáfora y que esa metáfora ya no es útil. No es que había un Dios y murió. Porque si no es pensar que hubo un momento en que había una verdad y la verdad ahora ya no existe o la dejamos de creer en ella. No, es entender que nunca hubo una verdad, pero que ahora están las condiciones dadas para darnos cuenta de eso. ¿Y a quién le agradece Bátimo que hoy las condiciones estén dadas para darnos cuenta de que todo es un conjunto de máscaras tras máscaras tras máscaras en conflicto entre sí, a la nueva materialidad de nuestro tiempo? O sea, en esto lo que es clave son los cambios tecnológicos. La realidad en la que vivimos, donde cada vez más se vuelve difícil diferenciar forma y contenido, imagen, ¿no?, y sustancia. Y para Bátimo,
los medios de comunicación marcan un punto clave en esa diferencia. La lectura que hace Bátimo de la posmodernidad entonces es positiva. Entiende al pensamiento posmoderno como que logra de algún modo desmarcarse de los grandes dogmas modernos, dogmas que remiten en realidad a una construcción metafísica histórica. Es este esquema. Llegamos finalmente a un momento donde podemos darnos cuenta de que todo es apariencia. Y lo que parece a veces ingenuo en Bátimo es que él dice, bueno, el mundo material en el que vivimos nos ayuda a darnos cuenta de eso. Es ingenuo, pero es interesante, porque uno a veces sigue creyendo cuando ve la tele o cuando está en internet que todavía hay un mundo real y un mundo aparente. Y uno dice, tengo amigos en Facebook, pero bueno, en la realidad no es mi amigo. O en el mundo real no es mi amigo. ¿No? ¿Y cuál es el mundo real? No, el que está fuera de Facebook. ¿Y Facebook dónde está? ¿No? ¿O por qué ese vínculo no es real? ¿Qué es lo que marca un vínculo real? ¿Olerlo al otro? Ya Facebook va a sacar la aplicación olor. Siempre la tecnología va por más. O sea, ¿dónde está la diferencia? ¿No? ¿Dónde está lo real en ese caso? Provocativamente, ¿no? Se hace este planteo. ¿Una imagen no es algo real? No, bueno, yo te estoy viendo, eso es real. En cambio, si te veo por la televisión, no es real. ¿Vos creés que cuando me ves, ustedes que me están viendo lo real? Si cuando uno ve, ya ver, tomar conciencia de lo que se ve, ya es toda una impostación, una cuadración que uno hace desde marcos conceptuales previos, fuerzas inconscientes que generan la visualización de un escorzo por sobre otro. Pará, ¿no? Esto de no, porque en Facebook vos me estás mintiendo todo el tiempo. Ah, ¿en la vida real no? Y no, me doy cuenta. ¿No será que Facebook lo que hace es blanquea esa opereta permanente que hacemos sobre nosotros mismos frente al otro? Y entonces cuando uno se miente en su perfil, lo que hace es evidenciar que uno desde siempre se miente en su perfil, ¿no? Por eso es insoportable ese pensamiento posmoderno, porque mezcla todas estas facetas que uno no quiere ver de sí mismo. Mezcla la idea de que no se puede cambiar el mundo. Ahí hay un tema que me quedó, que es, Bátimo usa un término muy polémico que dice, frente a la idea de superación o de progreso típica de la modernidad, en la hermenéutica, que es un poco la tradición en la que él está, él propone el término, lo escribo acá, resignación. Uno dice, te fuiste a la mierda, porque resignación es como, nada, me cago en todo. Más o menos, ¿no? Resignación no es tanto me cago en todo. Hay un proceso en el que uno llega a cierta resignación. Que no es optimista, seguro. Ahora, ¿qué es ser optimista? ¿No? Yo qué sé. Yo prefiero toda la vida un pesimismo crítico a un optimismo ingenuo, ¿no? Que en definitiva no deja de ser otro tipo de idealización de la que hablamos. Ahora, Bátimo, obviamente jorobando con el lenguaje, dice, resignar es resignificar, en realidad. Cuando uno resigna, no solo puede leer la resignación, ¿sí? Violenta un poco el lenguaje, pero resignar puede ser también resignificar el signo. Digo, ¿no estamos todo el tiempo marcando una continuidad en un diálogo con relatos anteriores? En vez de pensar hoy, como digo, desde la posmodernidad, ¿no nos damos cuenta que en realidad lo que cae, lo que se derrumba es el mito de lo nuevo?
el mito de la posibilidad de un progreso, de cambiar al mundo en ese sentido en que es posible alcanzar un estadio mejor y diferente al que estamos. Bátimo dice, no, me resigno a eso, pero me resigno significa resignifico tradiciones que vienen de antes, que me van dando la pauta de cómo seguir interpretando el mundo. No hay corte con antes. La modernidad, ¿sí?, no mata a Dios, como dijimos antes. Lo resignifica. Lo seculariza. Esa es la palabra que se utiliza en la modernidad para marcar la diferencia con la religión y que, sin embargo, toda secularización, y por ahí va Bátimo, no es más que una resignificación solapada. Y en el posmodernismo nos terminamos de dar cuenta de eso. Cierro con esto. La discusión sobre la posmodernidad fue una discusión muy fuerte en los años 80, muy fuerte en los años 90, y hoy, como suele pasar, yendo al principio de la clase, se la visualiza como algo de modé. O sea, si en los 80 y en los 90 decías quiero trabajar la posmodernidad y te veían como que no era parte del canon, hoy directamente te dicen no solo no era parte del canon, sino que está absolutamente pasado de moda el tema. Yo creo todo lo contrario. No creo ni que sea parte del canon ni que no esté pasado de moda. Creo que, repito, por algo se construye la anomalía. O sea, por algo hace falta tomar todas las características, digamos, de una tendencia, por llamarla así, y colocarla en un lugar tan extraño y tratar de sacársela de encima. A mí me gusta ir a esos lugares. Cuando alguien dice, este tema ya no está de moda, quiero ir ahí. Porque la contemporaneidad me parece que tiene que ver con eso, con visualizar no solo las zonas iluminadas que lo contemporáneo te marca como zonas a trabajar, sino entender que si hay luz, esa luz está invisibilizando sus propias sombras. Tal vez un pensamiento crítico contemporáneo es poder poner el ojo tanto en la luz como en la sombra, en esa frontera que permite entonces tomar aquellos ejemplos y aquellos casos que están dejados absolutamente de lado para entender de qué modo eso que queremos excluir habla también de nosotros mismos. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en un mes con el manifiesto contrasexual de Paul Preciado. O sea, el abordaje que hace la academia sobre el concepto de posmodernismo siempre es incompleto, siempre es, les diría, hasta imposible. La academia viene y te dice, no es un tema. No es que el abordaje es un abordaje choto o que busca desarticularla. Directamente no hacen de la palabra, del concepto, de los autores de la posmodernidad algo serio. Vieron que la academia básicamente se maneja con esa dualidad que es lo serio, ¿no?, y lo poco serio, ¿no? ¿Qué sería lo contrario a lo serio? ¿Antónimo de serio? ¿Qué? Ridículo, no. Banal, me quedo con banal. Lo superficial, ponele. Trivial. Lo serio y lo poco serio. Poco serio es mejor, ¿no?, que todas las demás. Pero es como que posmodernismo es una cuestión o de arquitectos, o del arte, o de shoppings, o de yogur descartables, o del periodismo cultural, o de músicos, porque es cierto que el término proviene del arte y que lo introduce en este caso el arte a la discusión filosófica. Pero nunca se lo adoptó como un tema real en la academia. Yo sé de casos
de gente que quiso hacer investigaciones sobre la cuestión y le dijeron, no, no, no es un tema directamente, como que no es parte de los límites que una disciplina acepta como tema a investigar. Esto en la academia vive de eso, de marcar alambradas, ¿no? Y de demarcar qué es un tema y qué no es un tema. Ahora, es cierto que esa poca seriedad que se le da al tema, lo que ha hecho, lamentablemente, de la cuestión posmoderna, es que el término siempre sea usado de una manera reduccionista, arbitraria. Digamos, para empezar, que si yo les digo el término posmoderno, a ninguno de ustedes les suena como un término positivo, sino se lo visualiza más como un adjetivo que vendría a caracterizar algo negativo, una característica negativa. Tus clases, Darío, son muy posmodernas, como diciendo, no, no da. Son un pastiche, son una mezcla, pierden seriedad, no tienen rigor, le dan más bola a lo estético que a lo profundo, están más pensadas para entretener que para trabajar seriamente los temas. Lo posmoderno visto como la disolución de ese rigor, pero de ese rigor que pone límites, de ese rigor profundamente, y digo esta palabra porque por lo que viene, profundamente ligado a lo que les diría que es el binomio eje o estructural desde el cual se caracteriza lo posmoderno, que es lo superficial versus lo profundo. Entonces se asocia la palabra posmoderno con todo lo que va del lado de lo superficial. Y del otro lado queda volver a discutir y a instalar la problemática de la posmodernidad. Ahora, ¿qué tiene de particular el libro? ¿Por qué no lo recomiendo? A mí me encanta, es un libro que yo trabajé en mi tesis, me parece fascinante el trabajo que hace. Digo, está metido en el argot filosófico. ¿Sí? Si a alguien se le anima el libro, son artículos, es una compilación de artículos que realiza Bátimo, que le pone un título virulento, ¿no? El fin de la modernidad, el final, fin en el sentido de terminación, es muy fuerte el título, y es más impactante y genera más, como nos ha pasado a veces con algunas frases también, el título que lo que después uno lee. En los textos. Los textos tienen, los artículos tienen también títulos un poco rimbombantes, pero ¿qué quiero decir con esto? Que los artículos no dejan de ser discusiones propias de la academia. Entonces, se está peleando Bátimo con Habermas, se está peleando Bátimo o está leyendo Bátimo a Rorty en otro artículo, que son todos pensadores que estudiamos. La gente que estudia filosofía o que se maneja en el mundo de la investigación filosófica. Pero, aunque así sea, lo interesante es que hay algunos temas que surgen de la academia que después sobrepasan la lógica de la academia y alcanzan, evidentemente, una llegada más masiva. Pero la alcanzan en la medida en que dejan de lado, ¿sí?, muchas veces lo propio de esa discusión. Discusión que a veces es muy específica. Y que me parece que expresa un poco el problema de la academia en general, ¿no? Que se va por ahí en discusiones demasiado específicas y pierde el eje de lo que puede proveer para reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. La reflexión sobre la modernidad, su fin, su final y su posible entrada en una etapa posmoderna nos atraviesa en nuestra subjetividad, es fundamental, lo vamos a ver durante toda la clase. Entonces, a veces da pena ver discusiones académicas que pierden, ¿no?, como esa sensibilidad, si se me permite, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces en mi carrera, estudiando filosofía, de por ahí trabajar autores que uno dice, wow, son autores que cuando uno se los toma en serio, son realmente emancipatorios si uno quiere. Y de repente ver el tratamiento de esos autores con todas las lógicas y el eruditismo propio de la academia que le quita, ¿no?, esa vocación, ese propósito. Llegando a situaciones paradójicas o paradojales,
cómo de repente leer autores que están cuestionando el formalismo disciplinar de la educación institucional, y autores como Foucault, por ejemplo, que hacen del examen un prototipo panóptico de la normalización de la ciudadanía, y después rendir un examen sobre el examen como prototipo de normalización, ¿no? A mí me pasó como alumno y como profesor, las dos cosas. Entonces vos decís, epa, hay algo acá que no está funcionando, ¿no? Porque hay algo que se pierde y que tiene una llegada realmente mucho más impactante. Con el tema de la posmodernidad pasa un poco eso. Y quiero agregar algo fundamental, que es que nunca se llevó bien el tema con la academia. Nunca se llevó. ¿Es un conocimiento válido y que no? No. La resquebrajamos el poder de la iglesia, por ejemplo, y empieza entonces a surgir otra zona más autónoma donde cada uno va definiendo el valor. Ahora, el tema es que en algún punto ese camino que se abre, uno visualiza que puede traspasar los límites pertinentes, los límites, por lo menos, que uno se banca. Digo, tomen el ejemplo, un ejemplo cualquiera, bien cotidiano, el matrimonio. Desde un principio histórico donde la familia básicamente vendía a la niña para la consumación de un matrimonio pactado, de ahí al matrimonio como decisión individual de los contrayentes es una atenuación de la norma. Digo, para el que está acostumbrado, el que venía acostumbrado a vender a sus hijos en matrimonio, el pasaje a no, cada sujeto decide por sí mismo si se quiere casar o no, es un todo vale. Para el matrimonio igualitario es un todo vale, vale, vale. Y el día que nos casemos con animales y nos casemos con las cosas, yo estoy esperando ese momento, poder casarme con una columna, por ejemplo. El día que lleguemos a esa hiperatenuación de los vínculos, bueno, vale todo, ¿no? Y el todo vale es vale todo. Y ahí se ve el gradualismo que se va provocando en diferentes momentos. Ahora, ¿el miedo cuál es? Digo, uno hoy que banca ciertos límites, visualiza de dónde provenimos, ve ese todo vale frente al dogma anterior como un progreso, pero visualiza hacia el futuro la posibilidad de irnos a la mierda. ¿Por qué nos iríamos a la mierda? Y porque no te podés casar con una columna. Bueno, del mismo modo, hace cientos de años alguien le decía a otro, nos estamos por ir a la mierda. ¿Por qué? Porque nadie se casa con quien quiere. Es como casarse con una columna, pero en otra etapa. Entonces, ¿cómo se van atenuando, se van aggiornando, se van destrabando ciertas normas, ciertos órdenes? Es la clave que de algún modo este todo vale empieza a expresar. Ahora, hay otra característica del todo vale que no podemos soslayar, que a esto venía. Que el todo vale puede visualizarse como todo vale de valor económico. Y entonces hay mucha lectura académica, que por eso se pelea con el posmodernismo, que entienda el posmodernismo como cultor de un todo vale, donde todo vale si vale. Y donde entonces se pierden los criterios, entre comillas, objetivos que determinan la diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo correcto y lo incorrecto, lo bello y lo feo, en función de la construcción de nichos autóctonos o autogestivos que definen en su interior si algo tiene valor o no. Y en general la construcción de esos nichos remite a una cuestión de mercado. Si hay un mercado que lo quiere consumir.
Bueno, bienvenidos. Pasó un mes de Eichmann en Jerusalén y llegamos a Bátimo. Casi parece como una metáfora de ese pasaje de la Segunda Guerra Mundial a la posmodernidad, ¿no? Y en un mes pasaron muchas cosas. Una cosa no pasó, que es que seguimos sin saber dónde está Santiago Maldonado, ¿no? Ya más de 2 meses, y bueno, parece que es un tema, digamos, que entró en una nebulosa, claramente, una pena. Nosotros, una vez más, le dedicamos, evidentemente, la clase que, como es una clase de filosofía, es una clase que potencia la pregunta. Por eso la pregunta, ¿por dónde está aquel que de algún modo ha quedado suprimido o desaparecido? Me parece que tiene toda una carga que excede la pregunta lineal, que tiene que ver justamente con marcar los límites de lo posible en un sistema democrático, ¿sí? Ese dónde está dice mucho más que querer saber dónde está. Está como pregunta marcando evidentemente que hay límites que se supone que no se deberían traspasar, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un libro bastante, de todos los libros, les diría, de los 8. Yo sé que hay gente que empezó este cuatrimestre, pero hay otros que están haciendo el curso entero. No sé cuántos se le han animado a alguno de los libros, porque se supone que estas clases son como inspiradoras o pretenden serlo para la lectura de los libros. Eichmann en Jerusalén es un libro de muy fácil lectura, ¿sí? Se le pueden animar. No es, como decimos siempre, un libro, digamos, jubiloso, ¿no? Un libro de verano. Pero bueno, cada uno hace de su verano lo que quiere, con lo cual, pero es un libro de fácil acceso. El Génesis es un libro, yo sé que muchos lo han leído después de la clase, he recibido mensajes en las redes. Y realmente que se le han animado a leerlo desde un lugar distinto al que uno sabía o estaba acostumbrado. Por lo que recibí de mensajes, igual el libro que más generó, así como el deseo de lectura, y por lo menos recibí respuesta, fue Ficciones, de Borges. Volver a andar por esos cuentos. Ahora, con este libro hay algo muy particular. Es más parecido al de Derrida, a Políticas de la Amistad. Es un libro, ¿sí? El fin de la modernidad. Yo tengo esta edición de Gediza, de Gianni Vattimo, un libro de 1985, que claramente es un libro, digamos, que se coloca en el debate propio de la academia de su tiempo. O sea, no les recomiendo. Claro, no les recomiendo una lectura a aquel que no es del palo o le interese de algún modo el debate propio de la filosofía. Sí les recomiendo que el libro sea disparador de una problemática que me parece fundamental volver sobre ella, que es la cuestión posmoderna. Entonces, vamos a hacer las dos cosas nosotros. Vamos a aprovechar la lectura del libro para poder ver lo profundo. ¿Sí? Entonces, lo posmoderno vendría a soltar de algún modo la predilección intelectual y cultural por lo profundo, porque se supone que si hay un ámbito que ha elegido lo profundo es la cultura, suelta lo posmoderno la cultura y se convierte, y acá viene otro tema crucial del posmodernismo, en cultura de masas, a la que se visualiza permanentemente a la cultura de masas como demagógica. Todo el tiempo van a encontrar el término posmoderno asociado a una idea demagógica de la cultura, de una demagogia consumista. Porque lo posmoderno, en su propuesta de disolución de los límites entre lo profundo y lo superficial, se convierte, para sus enemigos, para sus adversarios, en una categoría profundamente marketinera, que lo que busca es venderse a sí misma. Fíjense que uno de los lemas posmodernos por naturaleza, ambiguos si los hay, conflictivos si los hay, que es el lema todo vale. Un lema al que llega cierto pensamiento posmoderno en algún momento,
coloca la palabra valor en esa dualidad de sentido, ¿no? Porque uno dice todo vale, uno puede vivir el todo vale desde lugares muy distintos. Les pregunto antes de indagar, todo vale, ¿está bueno o está malo? ¿Levantamos la mano? Todo vale, ¿está bueno? Perdimos. ¿Está malo? Ganamos. El resto no sabe, no contesta, claramente. Sería la posición más digna. Porque todo vale, uno la juzga, depende con respecto a qué. Porque el todo vale siempre es relativo, o sea, está en relación con aquello que descomprime, con aquello que seculariza, con aquello que ayorna, con aquello que emancipa. Porque el todo vale puede ser, como pensamiento anárquico, la posibilidad de desmarcarse de ciertos dogmas constituyentes. Y entonces está buenísimo que todo valga, en la medida en que hay sujetos de poder que deciden por nosotros qué vale y qué no vale. Pero al mismo tiempo genera una anomia donde en nombre del todo vale se puede producir un conflicto, se puede producir una guerra, o se puede producir que cualquiera juzgue para sí lo que quiera y se cague virulentamente en el otro. Entonces, la ambigüedad de ese todo vale ya lo coloca en un lugar interesante. Piensen algo, la modernidad, ahora vamos a ver la diferencia, es la que empieza a destrabar la autoridad hacia un todo vale. Abre la canilla y empieza a resquebrajar ese dogmatismo de muchas instituciones que monopolizaban criterios de valor. Pará, no. La Iglesia define que